A lo largo de la avenida Colón se puede observar profundos huecos por la paulatina destrucción de su carpeta asfáltica. Esto no es de ahora, la deficiencia es de años atrás. La ciudadanía está consciente que en un plazo perentorio se iniciarán los trabajos del alcantarillado en el sector y sería injusto iniciar con la pavimentación integral de la vía. Sin embargo, recomendaron que hasta que eso ocurra se proceda a bachear la transitada avenida Colón. Hasta que llegue el momento de que vayan a alcantarillar, porque todo esto es un peligro tanto para los carros como para las personas que pasan. Sería bueno que procedan entonces a bacharlo, ¿no? Claro, a bacharlo para que puedan los carros andar tranquilamente. Otro personaje se suma a la sugerencia ciudadana que hasta que llegue el alcantarillado y el asfaltado definitivo en la avenida Colón, se puede o se debe proceder al asfaltado cuantas veces sea necesario. Así es, justamente yo estoy en la avenida Colón y es una de las calles más destruidas porque hay transporte pesado que pasa por aquí. Pienso yo que no se debería de romper, o sea, pavimentarla completamente porque sería un doble gasto que se estaría haciendo con dinero del pueblo. Pero se podría bachar, por lo menos tapar con lastre, hacerle un pequeño bacheo, si es posible, con algo económico y que de esta forma dé una facilidad a los conductores para que se transporten, porque puede causar accidentes. Si usted se da cuenta, frente a mi local yo en varias ocasiones he tapado con lastre que me ha sobrado de trabajos, con bloques que tengo dañados y ha quedado bien. Sí, entonces de esta forma es una medida, para ellos es muy fácil porque tienen volquetas, tienen maquinaria, rodillos y hacer un bacheo provisional, ¿no? La Colón es una vía que a diario recibe mucho tráfico vehicular, por lo que amerita un bacheo constante hasta que llegue el alcantarillado y el asfaltado integral de la vía. Vicente Peso, Telemilagro.